siendo. It smells good. Oh, wow. ¿Qué es eso? ¿Tamales de elote? Ya me puse nerviosa. Oh. Me puse nerviosa. Mira. ¿Por qué? A ver. A ver. Mira. Oh, wow. Para nosotros. Ándale. Va a quedar hasta para congelar, como para cuando quieramos tamales, nomás vamos al congelador y calentamos. Ándale, ya van a estar hasta cook, cocinados. Ándale. Como los que le compras, papi. Ándale. Oye, ahorita voy a ocupar la ayuda de alguien de allá, de papi. Ajá. Porque tenemos un montón de regalos de bajar. Uy, no más. Nos bajamos primero para chequear en dónde los vamos a poner. Creo que en esa esquinita allí a la derecha. ¿Sí? Del árbol, sí. Oh my god, papito. Ándale. Y esta es la última ya. ¿Ya sí? A ver. Le falta azúcar, porque es que le gusta. Le gusta bien dulce ahí. Por eso. Ok, vamos, pues ándale, a ver cómo quedan. Les gusta. Juni. No grabaste para acá. ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese pan? ¿Estás haciendo pan de elote? Pan de elote. Ándale. ¿Y esos también son o? Estos también, mira. ¿Quieres? Vamos. Entonces salí. Oh, nomás que vi que para que no saliera muy grande. Vamos a ver si se despegan. Así no sale como el de piña. Ajá. Ah, no, estos se vieron bien cociditos. Bien cociditos. Wow. Estos, miren. Yo sé que se miran como doraditos, pero no, miren. Están muy, muy suavecitos. Se miran ricos. Uh-huh. Este lo hice tipo volteado. Le puse azúcar y con también. Yo sí, se mira. Así. Ajá, por eso se mira raro, pero mira. Pero mira, a mí me gustan con quesito. Mira, se le salió el quesito. Esto, mira. Ándale, con quesito. Oh. ¿Eso es uno de los favoritos de Jess? ¿Oh, sí? Sí. Oh, wow. Se va a necesitar que ella me diga si están buenos, ¿verdad? Ajá. ¿Estás going to need Jess? Oh, wow. Ya desapareció. ¿Eh? Y miren la Jaime allá con... Hello, Cuervo. Hello. Ya, yeah, el cuervo no le gusta caminar en el piso. Está traumado porque creo que brincó del sofá y se resbaló bien feo o algo. Dale. Está rico, ¿no? No, le faltó azúcar. ¿A poco? Try it. Pero el sabor a elote está rico. No, todavía está bueno. Está como para biscuits. Le faltó azúcar. Sí. Oye, pero todavía está bueno. Está bueno, está perfecto como para biscuits. Sí, ajá. Está bien, porque solo le puse... No, se me antojó una cremita, sour cream. Sí, solo le puse, ¿qué? Como... Míralo, pero mira nomás, qué esponjadito. Necesito que venga Jess. Entonces, sí, es su favorito. Uh-huh. Ahí está. Ay, ahí wow. Está. Oh, wow. Bueno, pues ahí está. Los tamales me voy a asegurar que tengan azúcar. Oye, ordené el concentrado de elote para hacerlos para los tamales de elote y todo. Pero eso. Pero ¿sabes por qué no lo puse? Porque como no lo estoy grabando la receta y tú no estabas aquí, va para mis seguidores. Exacto, ahí se va a estrenar. Exacto. También el concentrado y el saborizante estaba allá en el local. Me los voy a aventar la semana que entra. ¿Sí? Ahí está. Yes, ahí ya vino ya. Ándale. You like cornbread, right? Mm-hmm. Sí. It's one of your favorites. Mira. Este no tiene cheese, ¿ok? Wow. Because es so hot. It's warm. Really hot. Really warm. Biscuits, corn biscuits. It's not too sweet. It's not much. No, yum. That's really good. The other one has cheese in it, too. Mm-hmm. All I wanted was some sour cream with that. You like with cream cheese? Mm-hmm. Or you want to try it before? I don't think I've ever had it. A ver, try it. And tell me how it tastes. Cream. Ven, papi.
Really that good, was right? Really good. Right? Mm-hmm. Está caliente. Ella dijo que el que tiene el quesito que está bien bueno. ¿Sí? Sí. Oh, it's my favorite. A ella le encanta sour cream con todo. Ella, los tamales de elote le va a encantar con sour cream. Esto me encanta. Okay. Se me antojó ponerle nomás sour cream y ya. No van a ir con su mamá. ¿Vale? De hoy a mañana no van a ir. Nos vamos a ir como a las 3 de la mañana, ¿vale? Cuando terminemos le aquí. Llevan. Y allá tenemos regalos para la casa de allá. Ah, sí. Esos van a estar terminados. We can take some tamales to your mom. Tamales en bread. Oh, she's going to love it. They loved your tamales last time. Because I'm leaving tomorrow to take a silver and the girls. Mm-hmm. And I'm not here, so tomorrow, so please. Okay. Y en el canal de mi mamá, porque de seguro vas a enseñar cuando vayan a SeaWorld, ¿verdad? Ándale, así, canales de Carmen Ochoa y todo lo demás, ¿eh? Ahí está. Así es. Bueno. ¡Woo! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Apela le vas a ya le ibas a echar la mordida! ¡Ándale! ¡Oh! ¡Wow! El gatito. Sí. Mira, y este, fíjate. Incluso este fue menos tiempo, pero como estos son más chiquitos y estos alrededor le pongo vainilla, ya noté que el pan lo dora mucho, ya no le voy a poner pan, mejor lo voy a hacer con papel. Así que se quema el pan. Uh-huh. Ajá. Y esto lo protege y mira qué bonito lo deja. No, sí, se mira bien bonito. Ajá, nomás porque se marca con las líneas oye, del y papel. ¿Mandaste a papi a meterle el palillo no. O lo chequeaste tú? Era. ¿Y cómo salió? Espérate, ¿dónde está el cuchillito? La prueba, porque ahora ya está frío. No, con un palillo. No. Palillo, con un palillo. Palillo, como le hiciste a papi. Como le hice a papi. ¿Verdad, pa? A ver. A mí se le salió una partecita, ¿eh? ¿Cuál partecita? Es de elote, papi. Mira. No, sí, se nota que está poquito elotito allí. Es de elote, casi no tiene harina. La gente ya miró, a ver qué dicen en los comentarios. ¿Te meto el palillo? No, gracias. A ver si es cierto. A ver. Sí. Mira, y le quiere meter el más grueso para que. Eso es limpio, es de elote, eso es de elote. Es bueno, estaba mojado, ¿eh? Es más, a las pruebas me remito, mira. A las pruebas me remito. A ver. Es como si fueras un tamal. Va a salir que le faltas poquito, ¿eh? No. Míralo. Que le faltan como unos 2 minutitos, ¿verdad? ¿Qué es? Es como si fuera un tamal horneado. No es pan. No. ¿Sabes en todo esto cuánto? Oye, huele riquísimo. Ajá, huélelo. ¿Sabes cuánto tiene nomás? Una taza de harina. ¿A poco? ¿Y el resto elote? El resto puro elote. ¿Sí? Te digo, es como si fuera un tamal horneado. A poquita azúcar. Como media como taza. La Gaby, le faltó más, para Gaby le faltó. No, va a estar riquísimo. No, con una cucharada de sour cream encima. Para que le lleves a tus suegros también, ¿eh? No, sí, está bien. Ándale, pues que miren, ya estamos bajando los regalos del carro. Y todo eso son todos los regalos que tienen mis papás y eso. Oh, no, y así, no, pues estaban en el carro, pero yo ya le dije a la Gaby que nosotros no encontramos regalos, estaban todas las tiendas cerradas, pero por suerte nos encontramos a Santa. ¿En el North Pole? No, estaba haciendo los deliveries aquí en Phoenix. Sí, porque los niños americanos ya se van a dormir a las 9, y ya, and it was late already, you know? Y entonces, y le pregunté, hablé con él, y los gringas. Sí, los gringas. Sí, ellos ya estaban dormidos, entonces estaba haciendo deliveries for them, you know? In the morning. Sí, para los que abren los regalos en la mañana. Sí, ajá. Y entonces and he said he had extra presents, tenía regalos extras. Yeah, entonces aquí están, los estamos bajando. Por suerte, Santa nos dio regalos, ¿verdad, baby? Mhm. ¿Verdad? Ahí está. Let's go. Woo! Miren nomás. Vale. Aquí ya me encuentro haciendo los tamalucos. Oh, wow.
y le pongo doble hoja para no arriesgar a que se abran, y aparte que las hojas alcancen. Oye, ¿siempre lo haces con los de elote con hoja verde? Sí, es lo tradicional. ¿Sí? Ajá, así van. No más que tú me mirabas cuando estaba chiquita hacerlos con... ¿Cuando estaba chiquita? Ajá, cuando estaba chiquito hacerlos con hoja de la otra porque vivíamos en Page. De la papi se lo entendió. No, es que sí, me acuerdo que... ¿Te acuerdas que en Page les hacía? Cuando eras niño. Ándale. Sí. No, pero es que yo siento que como si estaría más fácil como envolver esto, como si es más como, como un betún casi. Como envolverlo en una hoja que se dobla así facilito y todo. Mira. Y, pero alcanza bien, hombre, las hojas están bien buenas, mira. De las burguesas. Ajá. Ahí está. Está listo. Bien. Ahí está. A ver cómo queda. Ay. Ya es medianoche. De aquí y los regalos. Acaba de llegar Mary. Sí. Y acaba de venir Santa Claus también. ¿Ya? A ver. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Sí. Mira, mi mami aquí todavía está maleando, ¿verdad? Sí, aquí ando está maleando. La Mary, she looks so cute. Pero mira, llegaste sin querer. Se dejó la gorra. ¿Qué? Vamos a poner este tamal. Este tamal muy, muy especial. ¿Por qué es especial? Pues porque fue el último tamal que estoy haciendo. Ah, no, pero no la puedo pegar. Ahí tengo más. Ahí está. Ándale. ¿Qué es eso? ¿Una caja? Una caja. Va a ser puta madre. Ándale, pues ahí está. Let's go. Ya casi. El Santa Claus. Y le dije a Fernando que él se mira como el The Rock. A ver, pasa, dame una pose, Fernando. Como el Rock. A ver, como el... Era. Así, ¿eh? Así hace. Sí. Ándale, pues ahí está. Let's go. Bueno. Miren, aquí yo las acabo de hacer bebidas. Miren, pero la Dani quiso más. ¿Verdad? Ya. Sí, sí. Es una vez. En una mesa, pues lo agarraron y no. Cuando tengamos nuestra casa. Oh, Dios. ¿Por qué le echaste menos? Ah, esto. You cheater. Sí, pero este puro. Ahora hagan su boomer. A ver cómo les queda. Bien rico está. I'm just recording this and then I'm gonna. I don't know how do you. Oh, I don't even know. Don't even ask me. Yeah. Okay. Okay. Para Tito? Okay. Es que no sé cómo hacer el boomerang. Can you record it? Ay, de lo más. Los de vos están buenos, pues hay de carne también. Oh, wow. Sí, ¿o también cocinaron de carne? Unos poquitos ahí. Unos poquitos. Ah, está bien para... No, es que iba a encargar. Iba a encargar porque ya se ve el nombre de desayuno. Ah, ¿cuál es el lotito? Tamales de elote. Sí. Ahí está, qué rico. También con un champurrado de elote, ¿verdad? Champurrado de elote. Ahí está, qué rico. Ahí está, feliz Navidad a todos, ¿verdad? Feliz Navidad. Para todos, let's go. Dijo la Gaby. Finalmente los mexicanos ya van a abrir los regalos. Ahí está. La Dani ya está repartiendo los regalos de ella. Let's go. Este es de mí para ti y para María. Let's go. Pero pásale las otras. Ay, qué hermoso. Sonríe. Ay, no más. La hermana Dani se lució este año, ¿verdad? Sí. La Dani le acaba de dar un juguete al cuervo. ¡Oh, wow! No gastó nada de tiempo el cuervo. Y miren, la Dani también le agarró esto a la Jess. Como sabe que le encanta el café, miren. La vida es mejor con un perro. Sí. Ahí está. Y a mí me regaló, miren. Un Spider-Man y un gift card para ir al cine. Ahí está. Let's go. Thank you, Mary, for our Christmas presents. Thank you. It's so cool. Sí. Ahí está. Let's go. Miren nomás. Ese es uno de los regalos que le dimos a la Mai. Oh, my God. Como siempre está en la cocinita ya. Sí. Ajá. Yeah. My favorite.
Yep, como te encanta hacer eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Yeah. ¿Ustedes? A ver, ¿qué agarraron ustedes de Santa? Thank you, a ver, ¿qué agarraron? Oh, my God. Ay, you're welcome, baby. Se lo dio. Oh, ese es Padre, ¿eh? Ándale, como Dani, como you, you've been doing a lot of exercise lately. Oh, my God, I love you so much. Ay, so nice that I get to meet you. ¿Eh? I talked to him about it. ¿Sí? Ok, yo se lo agarré como siempre anda haciendo ejercicio y ese. Yo pensé que le serviría mucho ese. Al hombro, ando malo del hombro. Sí, a ver. Ándale, pues. Vas a poner a la Dani que te dé el masaje con eso. ¿Ah, sí? Ajá. Y ese es de la. Ajá. Te agarramos, a ti nomás te agarramos un regalo, pero era porque eso estaba como, era, te agarramos uno bueno. Sí, ese está muy bueno. Ajá. Ahorita voy a tener terapia de hombro. Ahí está. Y la Dani es la terapista. Mis pesas. Bueno, esta también es. Oh, por razón estaba pesado. Dije, ¿por qué estás ahí está. Pesado? Y mi mamá. Oh, mi mamá agarró. I love it, papi. ¿Qué pasó? Te encanta Ferrero Rocher y luego tus cafecitos. Oh, thank you, papi. Y ese te lo regaló la Jaime. Thank you. Wow. Y sí, ese es otro. Where did she wrap this? Which one? Betty. Oh, I don't. Oh, hace tiempo lo envolvió ella. Hace tiempo. Oh, justo lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Oh, ¿y sabes por qué? Porque siempre me estás robando los míos. Sabía que ocupabas unos, ¿sí? ¿Verdad? Te escogí los buenos, ¿eh? Thank you, papi. Le escogí los que yo pensé que te iban a servir lo mejor. Ahora sí ya no te voy a robar los tuyos. Thank you, papi. Unos zapatos, dime. Unos zapatitos. Y son buenos para que puedas salir para afuera y todo. Mira, te escogí una que teníamos muchos modos y todo, tan chido. Mira, me la acaba de poner en la espalda. A ver. Este es lo más pícale al botón. A ver. Este es el extremo. Sí. Mira, para que puedas, como siempre te gusta salir afuera y siempre usas las chanclas de mami y todo. Pues, bien calientitos, sí. Así calientitos. ¿Para patitas? ¿Sí? Para recoger las niñas en las mañanas o llevarlas. Se lo voy a robar una vez. Ah, sí. Déjame. A ver, hay que ver cuáles otros regalos tenemos. La Jaime le agarró una sudadera a la Dani. A ver, otro regalito para. Ay, para Adriel. Ese grandote. A ver, ¿quién va? No, sabemos que te iba a gustar. So warm, yeah. ¿Quieres grabar? Porque este lo veo, papá. Adriel. Bueno, no hay... Oh my goodness. ¿Este es para mí? Ey, este es de Adriel, ¿eh? ¿Quién lo va a abrir? Gaby. A ver, ¿quién? Este es para Adriel también. Ese también es para Adriel. A ver, se ocupan apurar. Gaby, en vez de Adriel, abre uno tuyo. Ahí está, a ver qué agarraron, ¿eh? Ahí está, un tapete para que lo puedan acostar en el piso, así. Está bien, como, es como un cushion, casi. Así mejoradito. Ahí está. ¡Oh, Dani! ¿Qué? ¡Tarán! ¡Ah, sí! Gracias, tío, bonito sexy. You're welcome. Y de tía también. Oye, era que agarró mi papá ya. Una modelo. Una modelo. Eran las copitas, como te gusta tener vasos de presentación así. Con dos de los de modelo. Ay, dale. Ni me acuerdo cuál era esta caja, de tantas cajas que había. Como cinco regalos que le daban. A ver, ¿cuál es este? A ver. No, pues es que tan guapote que está. Pues siempre lo queremos chiquear. Oh, my goodness. Oh, wow. A ver, ¿qué es este? Combina con los zapatos. ¡Qué hermoso! Ajá. Básicamente es el set con los zapatos ese. Yeah, el color. I love the color. Listo para SeaWorld. Listo para SeaWorld. Se mira bien calientito. Sí. ¿No? Sí. Ajá. Y 3 a 6, ¿verdad? Right? Yeah, right now, 3 to 6. Ahí está, 3 a 6. Entonces sí se usa el jueves. A ver. Mucho más que completo. El mío blanco. Se lo presté que para que el color fuera igual que la pared.
Nunca me lo regresó. Ah, mira. Siento que el mío, porque los que agarré yo fueron de buena calidad y todo. Y me gusta negro porque negro se ensucia. El nombrecito allí. Carmen 8. ¡Oh, my gosh! Y yo le voy a mandar poner el nombre. ¡Wow! Papi, thank you. I love it. Está muy bien, está bonito. Open. Se lucieron. Apúrate, open. Deja ese abierto. ¿Sí? Abierto, déjalo. Wow. Oh, ¿qué dice? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú vas a tener el tuyo. ¿Era tú con la cachuchita como tú sí usas la cachucha? Sí. Mi papá siempre es guapo sin la cachucha, entonces así lo dejé. ¿Quieres? Oh, oye. Hey. Luego, calzoncitos para yo. ¿Quieres? Don Angelo. Sí. Ahí está. Thank you. Siempre mi gorra no me puede faltar. Ahí está. Ahora cuando salgas en los videos míos ocupas tener tu uniforme, Gracias. Uno de los regalos ya se los está haciendo mi mamá ponérselos, ¿verdad? Sí. Ahí están, unas calcetitas. Me las quiere modelar, dice ya. Ya te las quiere modelar, ¿verdad? Sí, no me las porque se pierden muy fácil. Ah, y este cuando ella mira, dice, wow. Mary, y ella ponela. Look, mira. Mira. Dile, oh, como siempre wow. En el Dennis, ¿te gusta sacar los juguetes? Wow. Ahí está, ya, con esos ya estoy feliz. Let's go. ¿Y sabes por qué? Porque el otro día fuimos a las albóndigas y miré todo básicamente la cocina que le regresaste a mami. Y eso está bueno. Sí, es que. Sí, mire que esa era una buena que ocupabas. Thank you. Ahí está. Y la Gaby agarró un paquete de arte. Because I love art so much. Ay, no, ese te va a gustar. Cuando lo mire, yo pensé que te iba a gustar. Todo bien. Va a ocupar a lo mejor unas tijeras o algo para. Viniendo de la mejor de papi de Jess, claro que sí. A ver, sí, porque la está muy gruesa la. No. ¿Y ese? Starbucks level. Ahí está. Oh my god. La taza qué bonita. Y esta Mary. Oh, ese es otro que le dimos, ¿verdad? Ah, ya lo abrió. Otro que le dimos. Sola. Sí, le encanta jugar en la cocina ya, entonces le quise dar sus sus otras cositas también. Ajá. ¿Sí? Ese, who's that one for? De Dani para Maggie. I told you that first. Oh, Dani. O para Dani de Maggie, yo creo, no sé. Oh, wait. Or... ¿No lo pusieron al revés? Dice de Dani para Maggie. Hace al revés, háblalo tú. ¿Sí? ¿Será? Es que ya le escribí en ellas. Entonces a lo mejor sí fue así. Es que escribí. Se me olvidó. A ver, ya. Thank you, papi. Lo envolvió ella el último. Y fíjate. Estaba pensando que... ¡Qué bonito! ¿Sí, Ahí está, el parecito. El parecito. Ah, para tus cafecitos, tus champurados y todo. Y sí, te papi. Te prometo que voy a hacer el de elote y lo voy a poner en uno y de... Y sí, para presentación, también sé que te gusta. Antes de que termine diciembre, úsalos. Y sí, thank you, papi. La Dani no nos cree que... Eres una ama de casa, ¿no? La Dani no piensa que... Dani, tú ya eres mamá. Agarrar esto para un regalo es normal. Mira. No, pues acabamos de ir a las albóndigas. Lo agarramos last minute y todo. ¿Quién se la escoba, no? No, pues es diferente. Mira, la escoba está bien. Di, pues, de menos despista. Aunque no va a... Hablé de menos despista. Mi mamá. Lo que necesitaba. Lo que necesitaba. Get to cleaning, dice. Get to cleaning. No, que no. Bueno. Just kidding. No, es un tapete de yoga. Yoga, como, yes. Como si nosotros pensamos, a lo mejor no siempre vas a poder ir con el fando. Ahí si quieres hacer cosas en la casa, ahí tienes. Mi tapete para... Anda, para hacer el yoga. Ese nomás era uno de los tubos de esto, de papel. Y nomás lo puse allí. Me está grabando. Ese es el que te dije el otro día que mami a lo mejor se iba a poner celosa. Oh,
Okay. Es para masaje. Ahí está. Mira, toda la terapia ya tienen en su casa, ¿eh? Ya, ya tienen la, la cosita bien. Esa. Ahora la vamos a poner un spa. Vamos a poner un spa. Yo pensé que dijiste el no sé hace cuánto, pero que tenía poquito frío. Según esas cosas se calientan y nomás lo pones junto a él y es casi como un calentoncito como chiquito para ellos. Sí, saca la cabecita de ese. We stopped it in here. Un raccoon. Es una almohadita calientita. Sí. Oh, mira, ya agarramos su trajecito para. Su primer año nuevo. My first New Year. Qué bonito. Vaya, pero como está tan sexy ya el guapote. Ahí está. Gracias. Gracias. Mamá. Le va a cara así. De mamá, como tú. Bueno, de mamá. La Gaby me dio uno de los mejores regalos. Un phone case de unos. Y es de una. Posiblemente mi favorita caricatura. Ahí está. Let's go. Chocolate. Ahora la parte buena. Ya los abro hasta mañana. Los tamalitos. ¿Qué, Dani? ¿Cómo estuvieron los tamalitos? ¿Ricos? ¿Y ya está estrenando el case? Sí, no, ya me lo puse. Sí, ya me puse. A ver si pueden mirar en el espejo. Mira, ya pueden mirar el Ichiraku Ramen. Ahí. Sí. Yo te lo compré. Sí, me encantó. Pues baby. Santa. Fue sí. Santa. Él cree en Santa. Sí, yeah, sí. I thought it was Santa. No, sí, sí, sí. Como diciendo, sí, pobrecito. Sí, pobrecito. Ahí está, bueno, pues a comer.